Por segunda ocasión, la Corte de Constitucionalidad tomó injerencia en el juicio al ex general retirado Efraín Ríos Montt en relación con la sentencia condenatoria el 10 de mayo pasado por crímenes de lesa humanidad contra comunidades sichiles, donde murieron 1.771 personas. En el caso de que se rectifique la sentencia contra el ex jefe de Estado, este podría ser beneficiado con una amnistía, la cual libra de persecución penal a ex militares y ex guerrilleros involucrados en el conflicto armado de Guatemala. Como consecuencia de este nuevo giro, el juzgado primero de mayor riesgo A, que lo condenó a 80 años de prisión, deberá emitir una nueva resolución por orden de la sala primera del ramo penal en los próximos 5 días. En mayo pasado, y 10 días después del veredicto condenatorio, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la decisión del juzgado y ordenó la realización de un nuevo juicio. La actuación del ACC produjo reacciones divididas entre políticos y líderes de opinión. Unos la calificaron de acertada, mientras que otros de vergüenza internacional.